Bueno, creo que vamos a continuar. Yo me presento yo directamente. Como saben, soy Javier Cabrero, soy el director del Departamento de Historia Antigua de la UNED, por poco tiempo ya. Y este es el segundo año que hacemos este curso. Este curso fue el año pasado una petición del Centro de Madrid, y salió bien y hemos decidido continuar este año y continuaremos otros. Yo me especializo sobre todo en el mundo republicano romano. Hago alguna incursión en el mundo monárquico, en el mundo etrusco, pero sobre todo la base de mi investigación está en ese mundo republicano y, digamos, de la segunda parte de la República. O sea, cuando Roma ya ha conquistado Italia tras la guerra de Tarento, y comienza a expandirse por el Mediterráneo. Ese proceso en el que Roma pasa por ser una provincia, una potencia local en el Lacio, a ser una potencia itálica tras la guerra de Tarento y a convertirse en una potencia universal gracias o en virtud de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Púnica. Pues es en esa transformación de potencia itálica a potencia universal en la que yo he centrado mi investigación. Bien, dicho esto, hoy les voy a dar dos charlas. Esta primera era la que originalmente estaba programada, y sobre la alimentación en Roma, sobre las comidas en Roma. Y esta tarde les hablaré del tiempo, del calendario, algo que tenía que hacer la profesora Esther Sánchez Medina, pero por culpa mía, que pensé que la había avisado con tiempo, pues no lo había hecho y la avisé hace unos días y me dijo que en esas circunstancias, que a pesar de que le gustaría muchísimo estar aquí con todos nosotros, ella no iba a poder estar porque el trabajo del inicio de curso le impedía poder preparar con las suficientes garantías la conferencia y no quería presentarse aquí sin tenerlo perfectamente preparado, con lo cual, bueno, pues recayó en mí la tarea de hacerlo y esta tarde pues veremos un poco el resultado. Bueno, lo cierto es que la primera de estas charlas va a ser sobre la alimentación en Roma, comidas y banquetes fundamentalmente, los tipos de comida, lo que comían, lo que no comían y cómo lo comían. Para poder aproximarnos a esas costumbres que tenían los romanos a la hora de alimentarse, lo primero que debemos saber o lo primero lo que nos tenemos que fijar es de dónde venían los romanos o lo que es lo mismo, cuáles eran esos orígenes de ellos. Al margen de otras consideraciones que luego veremos, otra cosa que debemos tener en cuenta es que los primitivos habitantes del Lacio, que era donde se va a ubicar la ciudad de Roma, eran básicamente agricultores y ganaderos. Roma, a pesar de estar cerca del mar, no fue una ciudad pesquera. Bueno, está relativamente cerca del mar, está a 30 y tantos kilómetros. Bueno, pues en el Lacio eran básicamente agricultores y ganaderos y esto se va a ver reflejado posteriormente en las clases altas de la sociedad que van a tener prohibido como actividad el comercio. Los senadores no van a poder tener como actividad el comercio, sino que la única actividad que le va a estar permitida va a ser precisamente esa agricultura y en cierta medida la ganadería. Bien, pues eran los romanos originales, los primitivos romanos, eran básicamente agricultores y ganaderos. Por tanto, los alimentos que van a preferir van a ser o se van a agrupar en dos grandes bloques y que en definitiva son los bloques que tenemos también en la actualidad, o sea, los alimentos de origen vegetal y los alimentos de origen animal. Los alimentos de origen vegetal determinaron lo que ya era y será en el futuro una constante en la alimentación del Mediterráneo.
Esa constante va a ser lo que todos conocemos como la trilogía mediterránea o la tría mediterránea, basada en los cereales, los romanos fundamentalmente trigo, en la vid y en el olivo. Pan, vino y aceite van a ser, por tanto, la principal base de la alimentación de los romanos. Aunque este último, el aceite, va a tener otros usos que van mucho más allá de la simple alimentación. Como decíamos, los cereales eran uno de los pilares de esa alimentación. Estos cereales eran consumidos de formas muy variadas. En época antigua sabemos que el trigo se consumía cuando todavía no estaba maduro del todo, se consumía el trigo verde. Posteriormente, y durante el reinado del monarca Numa Pompilio, segundo monarca semilegendario de Roma, se introdujo la costumbre de tostarlo un poco. Es una noticia que nos transmiten tanto Plinio como Ovidio. Ovidio, hablando precisamente de la fiesta de la siembra, apunta que los granos de trigo, de cebada y de espelta, que eran los otros cereales que consumían, antes de consumirse, debían ser pasados dos veces por el fuego para luego ya poder ser cocidos. Es especial su utilización, la utilización de estos cereales en el culto a los muertos. Tenemos noticias de que durante la Esferalia, una de esas fiestas que se celebraban en febrero, concretamente el 21 de febrero, y en honor de los difuntos, pues en ese día, junto a las tumbas, se esparcía una pequeña cantidad de granos de trigo que antes habían sido ablandados con vino. Con el tiempo también se convirtió o comenzó a ser habitual que el cereal fuera molido, dando lugar así a la aparición de la harina, que tratada de diferentes maneras hacía más fácil el consumo de este producto. Así, en el caso de la harina de trigo, mezclada con agua, se dio lugar a una de las comidas más populares entre las capas bajas de la sociedad romana, la llamada puls, que cuando la puls estaba muy diluida, aparte de ser un alimento, pues también era un refresco, algo semejante a lo que pasa con algunos de los productos nuestros actuales. Por ejemplo, la horchata valenciana. La horchata valenciana, un tubérculo que puede ser un alimento como tal o también un refresco que sirve de alimento. Cuando la harina de trigo era sustituida en este caso, por harina de cebada, el producto resultante recibía el nombre de polenta. Plato, la polenta, que aún se consume en la actualidad en numerosos países, es muy popular en Italia, fundamentalmente. Aunque en este caso la harina de cebada se hacía con harina de cebada, en algunos casos con harina de trigo, pero ha sido sustituida durante los últimos siglos por harina de maíz, a la que se van a añadir otros productos. Asimismo, con harinas se fabricó todo tipo de pan. Júpiter, en una conversación con Marte, que es recogida por Ovidio en los Fastos, a propósito del asedio de los galos, nos recuerda cómo el trigo, una vez molido y por la acción del calor, se transformaba en pan que debe alimentar a los famélicos asediados, en este caso, esos galos que estaban asediando el Capitolio. El pan se convirtió en uno de los alimentos básicos y existen numerosas variedades basadas en la calidad de la harina, fundamentalmente, y en el proceso de fabricación de este pan. Si vemos, no es algo muy alejado a una panadería nuestra actual, ¿no? Hay numerosos tipos de pan que van en función de los gustos de cada persona. Aquí tienen algunos ejemplos, esas dos partes de pan. Este de aquí y este de aquí son panes de época romana que han llegado hasta nosotros gracias
a la erupción del Vesubio, que quedaron enterrados y calcinados y prácticamente petrificados. Los tipos de pan iban desde los más refinados, fabricados con la flor de harina, es decir, aquella harina que era molida con más finura, con más cuidado, y que era consumido sobre todo por las clases más elevadas. Estos panes fabricados con flor de harina a veces se enriquecían con especies, con huevos, con leche, con miel, con frutas confitadas. Es lo que en España, en algunas regiones, llaman un pan premiado. Y hasta iban desde esos panes, como digo, más refinados, hasta otros ya más vulgares, destinados a ser consumidos por la plebe o consumidos en los ambientes rústicos. Incluso existió un tipo de pan que recibe la denominación de pan castrense, que era un pan militar, que poseía la cualidad de que era un pan de larga duración. No tenemos noticias exactas de la duración de los días que se podía mantener este pan en estado de poderse consumir, pero hay algún texto que parece que deja entrever que podía llegar quizá al mes o incluso más. Los soldados consumían este pan durante las campañas militares. Evidentemente, las necesidades de campaña hacían de que constantemente no pudieran parar a fabricar pan, y por eso surgió este tipo de pan. No sabemos bien cómo se fabricaba, que tenía esa larga duración para ellos. Por último, había otro tipo de pan ya muy tosco, que se fabricaba con los últimos residuos de la molienda del cereal, y que, según las fuentes, solo se daba de comer a los perros. El elevado consumo de pan por parte de los romanos ha quedado reflejado de una manera muy clara en el estudio de las dentaduras de aquellos restos romanos, de personajes romanos o de personas romanas que eligieron la inhumación como método de enterramiento. El estudio de sus dentaduras ha demostrado un excesivo desgaste en los molares. Y este excesivo desgaste en los molares pudo ser motivado, dicen algunos investigadores, por la deficiencia en la molienda de estos cereales. Esa molienda se utilizaba en molinos de piedra, unos molinos de piedra semejantes a los que tienen ahí, esos molinos de una panadería pompeyano. Pues muchos de ellos, que proceden precisamente de Pompeya y han aparecido en el interior de edificios que luego han sido identificados como panaderías, pues esa molienda del trigo se obtenía era el resultado de la flotación de esas dos piedras que ven, una encima sobre otra, dos piedras cónicas. Esa flotación, esa rotación, llevan unos agujeritos en los que iba un palo y una persona iba dando vueltas alrededor del cono inferior, o con un animal tiraban para que diera vueltas. Pues esa flotación molía el trigo, pero a la vez que se molía el trigo también quedaban residuos de piedra mezclados con el trigo. También la piedra, al flotar, soltaba residuos. Pues son esos residuos de piedra los que provocaban ese desgaste en los molares de los romanos cuando masticaban el pan. Y eso nos demuestra que el consumo de pan evidentemente era muy, muy elevado. Dejando de lado los cereales, que como vemos consumían, entre los alimentos de origen vegetal va a destacar el consumo de las legumbres, verduras, hortalizas y frutas también. Hasta el punto de que sabemos que en sus orígenes los romanos eran en la práctica vegetarianos. Esos primeros años de la monarquía, de la fundación de Roma y primeros años de la República, pues eran en la práctica vegetarianos. Nos dice Plauto que eran comedores de hierba, cuando habla de esos primitivos romanos a los que el cocinero del Pseudolo, una de las comedias de Plauto, asemeja a los atenienses. Plauto en sus comedias siempre cuando la sitúa en ambiente griego, pero en realidad nos está reflejando el ambiente romano, nos está reflejando Roma,
pero por motivos que él bien sabe solo él, o por lo menos no lo dice por qué lo hace así, la mayoría de sus comedias están hechas o están, se desarrollan en ambientes griegos, tal vez fuera para no ofender a los romanos, ridiculizándolos como los ridiculizaba en las comedias, ridiculizaba a los griegos. Pues el cocinero de Suseudolo dice, en uno de sus párrafos, dice, por eso aquí la gente vive tan poco tiempo, por echarse a la andorga tal clase de hierbas que da horror ya solo nombrarlas. ¿Cuánto más comerlas? Unas plantas que no las tocan los animales, van los hombres y se las comen. Las legumbres y su consumo alcanzaron una gran popularidad, hasta el punto de que de ellas también va a derivar el nombre de algunas de las familias más importantes de Roma, sobre todo de la época republicana. Baste citar un único ejemplo, o voy a citar solo un ejemplo, el de los Fabios, cuyo nomen procede de fava, es decir, de haba. Las legumbres se tomaban de todas las formas posibles, verdes, hervidas, tostadas, o más bien las más populares de todas ellas fueron las judías, habas y altramuces, lentejas, algarrobas y garbanzos. Como ya hemos avanzado, el consumo de verduras y hortalizas también fue muy abundante entre todos ellos. Y aparte de estas que ya hemos mencionado, también consumían con cierta fruición otras verduras como acelgas, como la chicoria o las escarolas, las coliflores, los cardos, las zanahorias. Eran muy aficionados también al ajo y a los puerros y a las cebollas. Mención especial van a merecer los hongos y las setas, que fueron muy, muy apreciadas. Yo siempre que me sirven un plato de setas, pregunto si está cerca Mesalina, porque me acuerdo de cómo envenenó a su esposo precisamente con un plato de setas, al pobre Claudio, que le gustaban mucho las setas, pues fue envenenado por Mesalina y eso se me ha quedado a mí marcado en el cerebro. Siempre que veo un plato de setas me acuerdo de Mesalina. Pues como digo, hongos y setas fueron muy apreciados, al igual que otros brotes salvajes como los espárragos, que eran muy abundantes y habituales en las zonas invadidas por las zarzas. A mí los espárragos siempre me traen un tierno recuerdo, porque a mí me encantan esos espárragos amargos que surgen con las zarzas. No el espárrago que nos venden en las fruterías, el espárrago de las zarzas es muy finito, muy delgado y muy, 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 muy amargo. Si le queremos consumir, hay que mezclarlo con miga de pan o con pan rallado para que podamos aguantar ese amargor. Y digo que a mí me traen un recuerdo muy, muy tierno porque yo durante toda mi vida he consumido muchos espárragos hasta que falleció mi padre, que era el que recorría el campo, se sabía los sitios donde salían y venía todos los días con un cubo de espárragos que teníamos casi para un mes, ¿no? Además, es un producto caro. Pues como digo, estos espárragos son de sabor fuerte y amargo y al igual que en la actualidad, al menos en mi pueblo se venden así y en las fruterías actuales el espárrago cultivado también se vende así, se vendían en manojos, el precio era por manojo. Los espárragos más afamados, según las fuentes, eran los de Rávena, a lo que ya nadie dirá también los de mi pueblo. Pero claro, mi pueblo, los romanos, no lo conocían. Pues como digo, los más afamados eran los de Rávena. Finalmente, entre los alimentos de origen vegetal hay que situar a las frutas. Frutas que los romanos consumían con muchísima generosidad. Sentían una especial preferencia por los higos, y ahí me acuerdo de Augusto. También por los membrillos, las manzanas, los melocotones, las fresquillas, albaricoques y granadas, las peras, las ciruelas, los melones, las sandías, las cerezas, aunque las primitivas cerezas, hasta que no se aprendió el sistema de injertarlas, pues la cereza silvestre era bastante incomestible. Les gustaban las uvas, aunque con las uvas preferían hacer otras cosas, como vino, luego hablaremos de él.
las moras, los dátiles, las bayas, las nueces, ya en caso de frutos secos, las avellanas, las castañas, las almendras. Si ven, en definitiva, es un panorama de productos que no hemos dejado de consumir, no nos resultan hasta ahora nada de lo que ellos comían, no nos resulta nada extraño. Otra cosa será cuando veamos cómo los guisaban, cuando lleguemos a esos alimentos de origen animal, cómo se guisaban o qué partes preferían. Ahí ya será un poco más diferente, pero hasta aquí, en el tema de frutas y verduras, más o menos es lo que nosotros consumimos con esos añadidos de productos exóticos que han ido llegando a nuestras mesas en los últimos años. Pues su gusto por todas estas frutas les llevó a fabricar con ellas incluso confituras. Sobre todo les gustaba la confitura de membrillo, la carne de membrillo, que era, sin lugar a dudas, la más apreciada de todas, junto a una confitura que hacían con la manzana y con la calabaza. Marcial, a propósito de la calabaza, nos dice que era consumida y tenían tanto gusto por ella que hasta el punto de que se podía hacer una comida solo en base a calabaza. Esta frase de Marcial, de hacer una comida solo con calabazas, me recordó una de las épocas duras de nuestra querida Cuba. Cuba, cuando cae la Unión Soviética, proporcionaba una gran cantidad de tomates a la URSS a cambio de la ayuda que les proporcionaba la antigua URSS. Y cuando cae el Estado, en esos años 80-90, cae el Estado soviético, pues se tuvieron que quedar con toda la producción de tomates y durante varios meses, no la podían envasar porque no tenían la materia prima para envasar, que venía precisamente de la Unión Soviética. Entonces, durante varios meses tuvieron que consumir ellos toda la producción de tomates que había en la isla y hacían primer plato, segundo plato, tercer plato y postre a base de tomates. Incluso en un programa de televisión, de cocina, como los tenemos en todas nuestras televisiones y nosotros tenemos en esta actual, el cocinero que salía, cocinera en aquel caso, que salía en televisión dando recetas, se especializó en dar recetas de tomate. Pues el hecho de que nos diga Marcial de que se podía hacer una comida solo con calabaza, todos los platos solo con calabaza, me recordó cuando lo estaba leyendo, cuando leí en su momento Marcial y leí este pasaje, me recordó aquella situación dramática de Cuba consumiendo su cosecha de tomates. Con esto podemos pasar a esos alimentos, a ese grupo, otro gran grupo alimenticio, que son los alimentos de origen animal. Esa fue, como digo, la otra gran columna de la alimentación en Roma. Como no puede ser imprescindible el consumo de alimentos de origen animal, el consumo de proteínas de origen animal, es imprescindible en la dieta humana y es lo que algunos investigadores afirman que la evolución del cerebro humano fue precisamente cuando deja de consumir únicamente alimentos vegetales y comienza a consumir proteínas de origen animal. Es lo que permitió al cerebro humano evolucionar hasta los niveles del Homo sapiens. A lo largo de la historia no se puede poner en duda que van a tener una gran importancia. Entre esos alimentos de origen animal se van a situar en primer lugar, y cómo no, los productos lácteos, leche y quesos. Quesos que sabemos que se fabrican desde la prehistoria, desde que el hombre empieza a utilizar la leche, ya fabricó los quesos, y eso nos lo dicen algunos instrumentos que han llegado hasta nosotros y que han sido identificados precisamente como instrumentos, en este caso mayoritariamente eran de barro, aunque hay alguno de piedra, pero sobre todo de barro, eran instrumentos destinados a la fabricación del queso, a poder prensar el cuajo y eliminar el sero de ese cuajo de leche prensada. Bueno, pues el queso se fabricó desde la prehistoria y noticias de ellos tenemos a través de estos instrumentos. A diferencia de nuestras sociedades modernas, donde es la leche de vaca la que apreciamos con predilección, la que se usa mayoritariamente, en la sociedad romana había preferencia por la leche de cabra
y sobre todo por la leche de oveja. Para Varrón, la leche de oveja y luego la de cabra son, de todos los alimentos líquidos, los más nutritivos. Algo muy especial y que también hemos heredado y que yo me acuerdo en mi pueblo, bueno, yo digo mi pueblo, pero en realidad es el pueblo de mis padres, pero yo considero que es mi pueblo, pues esto también me recordó esa infancia mía en el Tiemblo, pues va a haber una gran predilección entre los romanos, cuando se hablaba de la leche, por los calostros de oveja. De oveja recién parida, claro, si no, no podría haber calostros. Estos eran considerados por los romanos como una auténtica golosina. Y por eso digo que yo recuerdo en mi pueblo que cuando había una vaca recién parida, la leche la vendían directamente las personas que tenían las vacas. Ibas a su casa por la noche a por la leche cuando ellos ya habían ordeñado las vacas. Y cuando había calostros, no voy a decir que había bofetadas, pero sí bofetadas simuladas por llevarse esos calostros en el pueblo. O sea, la lechería, la vaquería se le llenaba de gente que se había enterado que había una vaca recién parida y que iba por esos calostros. Pues los romanos consideraban estos calostros, en este caso de oveja, como una auténtica golosina. Con el paso del tiempo también se fue incorporando a la dieta romana esa leche de vaca, pero siempre en mucho menor medida. Para Plinio el Viejo, va a ser que nos transmite varias noticias acerca de la leche, pues para él, él nos dice que la leche de camella era muy agradable, pero solamente si antes se le habían añadido 3 partes de agua. A partir del siglo V se consumió también la leche de búfala, cuyo consumo continúa en Italia, fundamentalmente, y con ella se produce una mozzarella de máxima calidad. En Italia, si la mozzarella no es de leche de búfala, pues consideran que no es mozzarella. Es muy utilizada, como saben, en la cocina italiana. Otras leches que se usaron en Roma, por ejemplo, se usó la leche de burra, la leche de yegua y, en menor medida, la leche de cerda, eran consideradas como productos más medicinales que de consumo. Las dos primeras, la de yegua y la de burra, se utilizaron también como producto cosmético. Recuerden esos baños en leche de burra de Popea, la esposa de Nerón, y que Plinio, en su Historia Natural, dice que algunas mujeres todos los días se frotaban la cara con leche de burra 7 veces para mantener así la piel blanca y suave. Un uso menos conocido de la utilización de la leche era como purga. Especialmente se utilizaba la leche de yegua como antídoto contra la tuberculosis, la lepra y el envenenamiento. También Plinio señala una utilización muy especial, pero en este caso de la leche materna, concretamente de mujer, y dice: con ella se curan los problemas de pulmón, y si a esto se mezcla orina de un joven impúber y miel ática, se eliminarán también los gusanos de las orejas. No entiendo qué gusanos podían salir de las orejas, y me lo imagino y me parece horrible, un gusano colgando de la oreja. Pues no lo sé, eso nos dice Plinio. En la actualidad, a la leche se le continúan atribuyendo algunas propiedades medicinales, y es habitual que se emplee como remedio contra la acidez o contra la pesadez de estómago y la indigestión. La leche era consumida fresca, pero, como decía, también cuajada y aromatizada con diferentes hierbas. Romanos y griegos, para conservarla mejor, confeccionaron con ella una especie de yogur de nombre oxigala, o melca, en el caso romano. Sigala es un nombre griego, el romano es melca, pero la melca tenía una variante a la que se le añadía pimienta y garum. El garum, ya lo veremos más adelante, los romanos lo utilizaban para cualquier cosa. Yo creo que es un poco como el picante en algunas culturas, sobre todo la mexicana, que hasta los caramelos para niños pequeños los hay con una variedad de caramelos picantes. Pues los romanos el garum se lo ponían, yo creo que absolutamente a todo.
La receta de esta oxigala nos la proporciona Plinio. Plinio nos dice, lo tienen ahí el texto, a la leche se le añade un poco de agua para que se agrie. La parte que queda más densa flota en la superficie. Si se separa del resto y se le añade sal, toma el nombre de oxigala. La parte que queda se pone a cocer en una olla. Allí, la parte que flota es la mantequilla, sustancia de naturaleza oleaginosa, cuyo sabor es fuerte y muy apreciado. Sazonada, se mezcla con diversos preparados. Tiene propiedades astringentes, regeneradoras de tejido y detergente. La oxigala se prepara también de otra manera, añadiendo leche ácida a la fresca que se quiere agriar. Con la leche también se fabricaban esos quesos de los que hablábamos antes, queso cuyo proceso de elaboración los romanos dominaban a la perfección y prácticamente no difieren nada de los procesos actuales. Para Plinio, el queso es una comida de pueblos civilizados que los bárbaros no supieron apreciar, a pesar de que se alimentaban abundantemente de leche. Aunque esta afirmación de Plinio no es del todo exacta, no es del todo cierta, pues sabemos que al menos los galos sí que consumían queso, pero era un queso poco tratado, era un queso fresco y, como digo, muy poco elaborado. Tanto Barrón como Columena nos describen cómo era el proceso de elaboración de estos quesos y en qué momento del año debía comenzarse su fabricación. Según ellos, el queso debía comenzarse su fabricación en las Pléyades de primavera, en torno al 3 de abril, y finalizar entre las de verano, que coinciden con el solsticio. Ese era el periodo en el que se podía comenzar la fabricación del queso, o hacer la fabricación del queso, aunque evidentemente luego el proceso pudiera durar algo más, pero era el momento idóneo. Al igual que para el consumo fresco de la leche fresca, los romanos preferían la leche de cabra y la de oveja para fabricar los quesos, aunque pronto se dieron cuenta y ya sabían, como lo señala ya Plinio también, que la leche de vaca era mucho más productiva a la hora de fabricar esos quesos. La fabricación del queso comenzaba, y es algo que se repite, justo después del ordeño. Columela dedica todo un capítulo a la fabricación del queso y comienza diciendo que hay dos tipos. Uno que se hace con una leche ligera, que hay que consumir lo antes posible, esos quesos frescos, esa oxigala. Y otro que se hace con leche rica en grasa, que se puede conservar este tipo de queso durante más tiempo. A continuación pasa a describir todo el proceso, los métodos para cuajar la leche, la importancia de separar el cuajo del suero y los mejores métodos para endurecerlo o darle sabor. Todo ello va a favorecer la conservación del queso a largo plazo y su transporte a lugares alejados. Existía una especial forma de fabricación que los romanos llamaron caseus manupressus, es decir, queso prensado a mano, y cuya fabricación también nos describe Columela. Columela nos dice que es muy conocido aquel método de hacer queso que llamamos comprimido con la mano, pues luego que la leche está un poco cuajada en el herrado, se corta mientras está tibia, y después de haber echado por encima o hirviendo, o se le figura con la mano o se comprime en encelas de boj. También, de gusto no muy desagradable, el que se ha endurecido con salmuera y después se ha dado color con humo de leña, de manzano o de paja. Los romanos conocieron diferentes tipos de quesos que podemos calificar por su procedencia.
desde aquellos que procedían de la misma Roma o de sus alrededores, como el Vestino o el que se hacía en el cercano Velabro, hasta los que venían del otro lado del mar, que venían desde Bitinia o desde Tesalia, pasando por aquel que se hacía en las Galias, como el de Namauso o el de Lesura, o el que se fabricaba en los Gabales, el Docleate o el Vetústico, ambos de la zona de los Alpes. Muchos procedían de la misma Italia, como el Cebano de los Apeninos, el Socinate de Umbría, el Luniense, que se hacía en la Especia, o el Trébula de los Sabinos. Esto es algo que tampoco ha variado mucho en la actualidad. Cada región, al menos de Italia, y yo creo que en España sucede lo mismo, en Francia no lo conozco, pero me temo que también es igual, cada región tiene su queso característico, su queso típico. En segundo lugar, en esa pirámide de alimentos de origen animal, lo van a ocupar los huevos, complemento esencial de la alimentación romana. Se consumían huevos de todo tipo de aves, ya fueran aves domésticas o salvajes, como en el caso de las domésticas, la gallina, el pato y la oca eran los preferidos. También se consumían crudos o preparados de diferentes maneras. Por último, el huevo era también muy habitual que se utilizara en la confección de salsas, en la fabricación la realización de la repostería o en la fabricación de dulces. Vuelvo a comentar, nada nuevo bajo el sol. En esta diapositiva, donde vemos una fuente con huevos y otros alimentos, también es curioso este huevo, que es un huevo de época romana que apareció en esa ciudad, en esa localidad de Aylesbury, en Inglaterra. Se conservaron dos, uno se rompió y por el olor dijeron era bastante nauseabundo cuando se rompió, y luego se conservó entero. En el recetario de Apicio, los huevos son abundantemente utilizados en la confección de diversos platos. Comúnmente se van a combinar con ese garum al que eran tan aficionados y con vino. En ese caso, este tipo de combinación es el caso de un plato que puede emplearse como dulce o como postre. Ese plato se haría de la siguiente manera. Dice, tostar piñones, nueces troceadas y peladas, mezclar con miel, pimienta, garum, leche, huevos, un poco de vino puro y aceite. Esta es una receta que podríamos hacer en casa sin ningún problema si eliminamos ese componente del garum, que ya lo avanzo ahora, pero ya entraremos más a fondo con ello después, que era una salsa de pescado de sabor muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y que estoy seguro de que no nos gustaría. Con lo cual, si eliminamos de esta receta e innovamos y quitamos el garum, probablemente tengamos un plato que con toda seguridad nos pueda agradar. En otro plato son empleados como un complemento más del plato. Se trata de un preparado de pescado salado y queso. Dice, cocer en aceite carne de pescado, sesos y hígado de pollo. Añadir huevos duros, queso fresco, agua y calentar en una vasija. Picar pimienta, ligústico, orégano, perejil, coliandro, comino, baya de ruda y macerar con vino, vino con miel y aceite. Ponerlo todo en una marmita a cocer a fuego lento, después envolver los huevos crudos, adornar, espolvorear comino molido y servir. Sobre Apicio, que es el autor de esta receta y de la anterior, y sus recetas volveremos un poco más adelante. Y en la información del curso que tienen a su disposición, supongo que en el curso virtual, tengo que preguntar porque yo todavía no me he enterado bien dónde está, pero tienen una serie de documentos que pueden descargar, pues en los documentos relativos a esta conferencia he tenido la osadía de dejarles el recetario de Apicio completo.
son cerca de 60, 70 páginas de recetas que nos transmite este autor romano. Con el paso del tiempo y la consideración, el desarrollo y la consolidación de la vida urbana, la dieta, esa dieta que en origen era básicamente de origen, alimentos de origen vegetal, se va a complementar cada vez más con carnes y en menor medida con pescados, al menos al principio. Las carnes se consumían cuando aún estaban frescas, fundamentalmente cocidas, aunque también podían ser asadas y en algunos casos fritas. Yo no tengo muy claro lo de las carnes fritas, a pesar de que lo digan numerosos autores, porque el aceite era un producto caro y emplearlo para freír yo tengo mis dudas. No creo que lo emplearan más allá de como un condimento más de las comidas, pero rociado por encima, como en las ensaladas, ¿no? Para guisar, no lo sé, lo tendría que confirmar porque es una impresión mía, no es una impresión que pueda demostrar, ¿sí? Ah, que se ha perdido la conexión. Sí. Sí. Que habíamos perdido la conexión y los chicos que estén en casa, pues no se estarán enterando de nada. Vamos a ver si... Pues como decía, con el paso del tiempo y esa consolidación de la vida urbana, la dieta, que hasta ese momento básicamente había sido de origen vegetal, en gran medida va a ser complementada con carnes y algo menos, con pescados. También les decía que las carnes se consumían cuando aún estaban frescas, cocidas fundamentalmente, aunque también asadas y en algunos casos fritas, y les explicaba mi duda de que realmente fueran fritas, como nosotros conocemos una carne frita, ¿no? Sobre todo por ese precio, ese coste elevado del aceite, que era empleado en numerosas facetas de la vida romana, y todas ellas más bien de carácter lúdico, oficial y religioso, y por eso me chirría un poco esta afirmación de muchos autores que hablan de alimentos fritos en el mundo romano. Aparte de estas formas de consumir las carnes, también era habitual el consumo de carnes curadas. Cuando hablo de carnes curadas, hablo de carnes que se han dejado secar, que han perdido la humedad en base a diferentes procesos. Eran carnes curadas o en ocasiones simplemente saladas o embutidas, transformadas en embutidos. Ya en época romana, entre esas carnes curadas alcanzaron una fama merecida los jamones ceretanos de la zona del Pirineo. Aunque se consumían otros muchos alimentos, como veremos, solamente un animal estaba destinado para el consumo humano. Se trata del cerdo, del que se consumía absolutamente todo, al igual que en la actualidad. Recuerden ese refrán español que dice, o ese dicho español que dice, del cerdo me gustan hasta los andares, ¿no?
pues los romanos consumían absolutamente todas las partes del cerdo, ya digo, al igual que nosotros. Muy raramente se consumían, aunque se hacía, la carne de ovino o de caprino. Y el consumo de algunas aves, como los loros, era indicativo de un lujo exquisito. Cabras y ovejas, al igual que el resto de los animales domésticos, podían ser utilizados como una ofrenda a los dioses, podían ser sacrificados a los dioses. Y tras ese sacrificio era habitual que la carne fuera consumida. En caso de necesidad o con motivo de alguna celebración importante para la familia, alguno de esos animales domésticos podía ser sacrificado directamente para su consumo. Pero se solía elegir, cuando se iba a hacer esto, se solía elegir a los machos que no eran necesarios para la reproducción o animales que ya estuvieran enfermos o fueran viejos y que, por tanto, ya no daban la producción deseada. Raramente se consumió la carne de bovino, pues los bueyes eran un instrumento de trabajo. Solamente se va a generalizar el consumo de la carne de vaca a partir del siglo IV, cuando es una época en la que ya tenemos atestiguada la crianza de vacas destinadas a la alimentación humana. Una importante fuente de obtención de proteínas animales fue la caza. Especies como el jabalí, el ciervo, la gacela, la liebre, el conejo y los lirones, entre otros, fueron frecuentemente llevados a la cocina romana. Las partes más apreciadas de un animal eran el cerebro, las orejas, la papada y las patas, con especial mención para los testículos de los machos y las ubres y la vulva de las hembras, sobre todo en el caso de las cerdas. En el caso de las cerdas, la vulva de cerda era uno de los manjares más exquisitos que podían presentar en una mesa un romano cuando quería agasajar a un invitado. Mención aparte van a merecer los pescados. Para los primeros romanos, Ovidio dice que los peces nadaban sin temor a ser capturados por los humanos y que las ostras estaban seguras en sus conchas, indicando así que estos primeros romanos no se interesaban por el pescado como alimento. A partir de la época republicana, cuando el pescado comienza a introducirse en la dieta alimenticia de los romanos, pero de un modo muy restringido y solamente en aquellas poblaciones que estaban cerca del mar. Este es el momento en que estos alimentos van a comenzar a ser considerados o empiezan a ser considerados por los romanos. Apuleyo, haciendo referencia a una obra de Ennio dedicada a la gastronomía, obra que por desgracia no nos ha llegado, enumera un conjunto de peces apreciados por su sabor, como el sargo de Brindisi, el jabalí de mar de Tarento, el escualo azul de Sorrento y Cumas, el pulpo de Corcira y, en general, los caracolillos, murices, mejillones y erizos. A partir del siglo II a.C., el pescado comenzó a ser más habitual sin dejar de ser un objeto de lujo en la mesa de los romanos, aunque con el tiempo la demanda y la mayor producción fue abaratando los precios de ese pescado, algo que yo creo que sucede en cualquier producto que llega al comercio. Sobre todo se abarataron las salazones y las conservas. La ciudad de Roma se convirtió a partir de esos momentos en el mayor demandante o en la mayor demandante de pescado. En ella se construyó un foro dedicado exclusivamente al comercio de este producto, el llamado foro piscatorio, en el que además de pescado fresco también se podían comprar salsas de todo tipo y sobre todo esa que ya hemos hablado, la más famosa, que eran el garum.
Un aspecto importante de la alimentación en Roma fue el consumo de la sal. Sobre todo fue importante en los primeros tiempos, cuando la dieta era básicamente vegetariana. En época de Catón se habla de un consumo de sal de unos 18 gramos por persona y día, muy por encima de lo necesario para el ser humano, que se sitúa en torno a los 7 gramos por persona y día. Eso es debido a que no solamente se usaba para dar mayor sabor a los alimentos, sino también para la realización de salmueras previas al cocinado de algunas comidas. Una buena parte de la economía romana giró en torno a la sal, que se convirtió en un monopolio estatal. Yo todavía recuerdo, yo no sé, los últimos años no me he fijado, los últimos años que he ido a Italia no me he fijado, pero en el equivalente a nuestros estancos, todavía el letrero que había era boli e sale, o sea, sellos y sal. Tanto los sellos como la sal fue un monopolio estatal durante muchísimos años y yo creo que ha llegado hasta el siglo XIX siendo monopolio del Estado. Pues esa necesidad de sal era también, ya se vino ese monopolio de la sal, ya se conoció en Roma. De la importancia de la sal tenemos numerosos ejemplos y baste con que recordemos que el actual vocablo salario, referido al estipendio que una persona recibe como contraprestación de su trabajo y que con toda probabilidad procede del hecho de que en algunas ocasiones los soldados romanos, en lugar de recibir el acostumbrado stipendium, era su equivalencia en sal lo que recibían. Asimismo, una de las más importantes vías de comunicación de Roma, esa que tienen ahí, partía de Portacolina, recibía el nombre de Vía Salaria y le llevaba hasta la costa donde estaban las salinas principales para la obtención de este producto. Las primeras explotaciones de salinas en Roma se remontan a la época de Anco Marcio y también este monarca fue el primero en hacer distribuciones gratuitas de sal entre la población. Estas distribuciones probablemente están relacionadas con la construcción de unos grandes almacenes en el Aventino que estaban destinados a ser un depósito de sal. Vamos a pasar a la conservación de los alimentos. Ya hemos mencionado que no todos los alimentos se consumían frescos. Los romanos crearon todo un complejo sistema para conservarlos y poder utilizarlos en los momentos de necesidad o cuando lo creían más oportuno. No hubo un único sistema para conservar estos alimentos. Dependía un poco del tiempo que se quería que duraran y sobre todo del tipo de alimento que querían conservar. La sal, el vinagre y otros productos como la miel, el aceite o el vino van a ser utilizados para la conservación de los alimentos junto con otros métodos más elaborados. Los dos primeros elementos serán el salado y la salmuera. El salado era empleado sobre todo para carnes y para pescados. Primero se desalaban con leche o con agua y luego eran sumergidos en sal para extraer de ellos toda la humedad que pudieran tener. La salmuera consistía en sumergir los productos en agua con sal y podían añadirse a ella algunos condimentos. Se empleaba sobre todo para las legumbres, las aceitunas y también para algunas carnes y pescados. La conservación con vinagre se realizaba con alimentos frescos o ya cocidos previamente. Se hacía mezclándolo con sal o con miel hasta conseguir una salsa más o menos espesa con la que se cubrían los alimentos a conservar. El aceite de oliva tenía un papel destacado a la hora de conservar los quesos y las legumbres, algunas carnes que previamente han sido cocinadas. En la actualidad se me viene a la mente
que seguimos conservando ese queso en aceite. Y en La Matanza, en mi pueblo nuevamente, y supongo que los que hemos crecido en un pueblo tenemos quizá esos recuerdos y hemos tenido esa suerte de ver algunas cosas que a mí, cuando llego al mundo romano, me lo recuerdan. Cuando en mi pueblo se hacía la matanza, en la matanza del cerdo, que todas las familias mataban un cerdo para tener carne durante todo el año, pues una parte de ese cerdo, sobre todo el lomo del cerdo, se hacían vuelta y vuelta en la sartén y se echaba en aceite. Ese lomo de cerdo que se envasaba en vasijas de barro y aceite en enero, se consumía en el verano durante la siega. Era el alimento que llevaban los segadores para comer rápido, comer un alimento energético y poder continuar segando el resto del día. Entonces, vemos aquí que los romanos ya solían conservar en aceite ese queso y algunas carnes. La utilización de la miel para conservar alimentos era algo más delicado, aunque se podía emplear tanto para carnes como para legumbres. Lo más habitual es que la miel se utilizara para conservar frutas. Solamente se realizaba en invierno, pues es el momento en el que la temperatura ambiente va a permitir. Las frutas se cubrían con miel y se colgaban por el pedúnculo para evitar que entraran en contacto unas con otras y así se pudrieran. Este método va muy ligado a la conservación con vino, que se emplea también para las frutas y a veces el vino se mezclaba con miel. Ahí me recuerdo del melocotón con vino que hacía mi abuela. Cortaba melocotones en trozos, los metía en vino y nos los daba, yo recuerdo haberlo comido desde los 5 o 6 años, desde que tengo recuerdo, junto con tostadas de pan, vino y azúcar. Hoy le damos a un niño un melocotón con vino o una tostada de pan con vino y no sé lo que nos puede pasar, ¿no? Lo menos que es que nos lleven a una comisaría, seguramente. Otro método de conservación era el ahumado y el secado al aire. Ambos iban muy emparentados y a veces se empleaban a la vez. Requerían unas condiciones muy especiales, sobre todo en lo referente a ambientes fríos y secos. Recuerden que las actuales zonas productoras de jamones habitualmente están situadas en zonas de sierra, de montaña, donde hace mucho frío y donde hay el ambiente seco. Eso si no nos vamos a las modernas fábricas de jamones, que lo que emplean es una prensa para prensar el jamón, que expulse toda la humedad y todo el líquido y todo el agua que pueda tener, y en 3 días está curado el jamón y nos lo venden baratísimo en los supermercados, pero claro, no ha sufrido el proceso de secado que debería haber sufrido. Algunos alimentos, eso ya lo hemos también visto un poco por encima, se conservaban por fermentación. Ya vimos esa conversión de la leche en queso o conversión de la leche en yogur. Aunque había otras conservaciones por fermentación que eran mucho más lúdicas y que no buscaban precisamente conservar el alimento. Es como la utilización de la cebada para obtener cerveza o de la uva para obtener vino. Por último, había alimentos que para su mejor conservación se envasaban utilizando recipientes habitualmente de barro, generalmente ánforas. Para cada producto se empleaba una ánfora de forma diferente y muchas veces se puede identificar el producto que contenían por la forma del ánfora, aunque en el ánfora no ponga nada. Es habitual que en el ánfora pusiera qué contenían. Es más, las investigaciones del profesor Remesal durante los últimos 20-25 años en el Monte Testaccio de Roma, es un monte fabricado en base a los restos de ánforas de aceite que en el 80-90%, si no más, procedían de la Bética y son solo ánforas de aceite. Bueno, pues las investigaciones del profesor Remesal ha demostrado, aunque ya se conocía de antes, pero esta ya de un modo radical, que las ánforas llevaban, digamos, no un código de barras, pero sí esa información que está en todos nuestros alimentos, de peso en vacío, peso neto, quién lo ha producido, dónde lo ha producido, cómo se ha producido.
certificado de que está en buenas condiciones, pues los productos envasados en Roma llevaban en las ánforas toda esa información, ¿no? Además, llevaban los años, el nombre de quién era el cónsul, incluso en época imperial. En época imperial, aunque el dueño era el emperador, seguían existiendo cónsules, y en este tipo de productos ponía el nombre de los cónsules de ese año, lo que nos ha permitido saber quiénes eran los cónsules prácticamente hasta el siglo III. En muchos romanos se dio una clara evolución en los gustos culinarios y se pasó de un cocinado muy sencillo, prácticamente pasarlo un poco por el fuego o cocerlo en agua, en el que podíamos apreciar con muchísima nitidez el producto que íbamos a comer, a una cocina muchísimo más compleja, en la que cada vez se me valoraba más que los alimentos no estuvieran en su estado natural, sino que se realizaba una elaboración de ellos muy complicada, con el resultado de que apenas podíamos apreciar qué producto se trataba. Daba igual lo que estuviéramos comiendo, pero no podíamos saber qué concretamente, qué animal concretamente era, o qué verdura, o qué era lo que comíamos. Generalmente era un revoltijo de ingredientes que lo que buscaban, sobre todo, era sorprender al comensal, hasta, como digo, hasta el punto de que no sabía muy bien qué era lo que estaban comiendo. A la hora de hablar de la cocina romana, es imprescindible que hablemos de precisamente la cocina como lugar y de los cocineros. Debemos tener en cuenta aquí, como yo creo que ya hemos podido apreciar en las conferencias anteriores, que había dos niveles que estaban muy determinados por la posición social de los individuos. Aquellos que tenían una situación más o menos acomodada, que vivían en una domus, ya fuera de mayor o menor tamaño o de mayor o menor calidad, pero vivían en una domus, y ya fuera esta domus estuviera dentro de Roma o estuviera lejos de ella, y que habitualmente solían tener también a su servicio un cierto personal, pues vamos desde este tipo de romanos a los más humildes, a esa gran masa de la plebe, que habitualmente vivían en un edificio, en habitaciones de pequeño tamaño, y que no podían permitirse tener a nadie a su servicio, o a todo lo más alguno de los afortunados, un esclavo que les servía de ayuda en todo lo que necesitaban. Las viviendas de habitación en Roma eran muy habituales, incluso era muy habitual que una familia entera viviera en una habitación de 20, poco más allá, de 20 metros cuadrados, 15, 20 metros cuadrados, una única habitación en la que se hacía todo, absolutamente todo, desde la cocina a dormir, todo. Pues si nos centramos en los primeros, aquellos que tenían una habitación un poco más desahogada, pues probablemente los segundos se cocinaban ellos mismos, o lo hacía para ellos ese único esclavo que les servía, siendo también habitual que fueran a comer a alguna taberna cercana. Cuando no tenían familia y estaban solos, era habitual que alguna de las cauponas cercanas, alguna de las tabernas cercanas, les sirvieran de lugar de comida. Pues nos vamos a centrar, como digo, en esos primeros. En la organización de la Casa Romana, la cocina no tuvo un lugar específico y fijo para su ubicación. Lo habitual fue que se situara en una habitación alejada de los lugares más frecuentados por la familia, los más frecuentados de la casa, donde los olores que se producían en ella y, sobre todo, los ruidos y el ajetreo no molestase lo menos posible. En unos primeros momentos, antes de llegar a este estadio en el que en la casa había una cocina, en unos primeros momentos era muy habitual que se cocinara en el atrio de la casa, donde se conservaba el fuego del hogar, el fuego de la casa. En todas las casas romanas había un puesto para una llama eterna, el fuego, que luego era empleado para encender las lámparas o para cocinar. Cuando
decide destinarse una habitación de la casa a cocina, el fuego del hogar, ese fuego que se conservaba en principio en el atrio, va a pasar a conservarse en la cocina. Y en ocasiones también allí se va a poner un pequeño altar dedicado a Vesta y a los penates. Vesta es la custodia de la llama sagrada de Roma. Con el paso del tiempo, sin llegar a desaparecer las cocinas, también se implantó el hábito de cocinar en el mismo triclinio, en el mismo comedor, convirtiéndose esa costumbre en una muestra de sibaritismo. Y a este respecto, Séneca, en sus cartas a Lucilio, habla de los enfermos. Y hablando de los enfermos, nos dice: ¿por qué en torno a él, en su comedor, no hay un tropel de cocineros que sirven las viandas en el propio hornillo? Es el procedimiento que ha ideado nuestro sibaritismo, para evitar que algún plato se enfríe, que algún bocado resulte poco caliente al paladar ya endurecido. Se traslada la mesa a la cocina. Hay una época, por tanto, en la que nos dice Séneca, en que la costumbre era que la cocina se cocinara en el mismo comedor, en el mismo triclinio. Las cocinas, salvo en algunos casos en las villas rústicas, solían ser de pequeñas dimensiones, oscuras y muy mal ventiladas. En ellas era habitual que existiera un banco de obra de superficie plana que hacía las veces de fogón, y la parte superior se cubría con losas de barro sobre las que se encendían las brasas, y en sus límites existía un reborde para evitar que estas brasas no cayeran al suelo y prendieran fuego a la casa o quemaran al cocinero. Debajo de este banco había unos arcos en los que se almacenaba la leña o se guardaban vasijas. Algunas de estas vasijas, se han encontrado algunos restos, y también se han encontrado algunos restos de chimeneas adosadas en la pared. Ahí tienen tres ejemplos de esas cocinas romanas. El de la parte izquierda, el último de abajo, este concretamente, son los restos reales de una cocina, mientras que los otros dos son reconstrucciones ideales de la forma de esas cocinas. El suelo de la cocina solía estar hecho con trozos de ladrillo o de teja unidos con cal. Es lo que en la arquitectura romana se va a conocer como opus signinum. La cocina es indudable, por sus características, que era una fuente de peligro para las casas, sobre todo si los que estaban encargados de ella no actuaban con una precaución debida. Columela señala que la cocina se ubicaba en la parte rústica de la casa, que estaba dedicada a la servidumbre, y que será grande, de tamaño de grandes dimensiones, y alta. Alta sobre todo para que la madera del techo esté libre del peligro de incendiarse, y para que los esclavos de la casa se puedan acomodar en ella sin problemas en cualquier época del año. De ahí una dimensión grande, por la capacidad y por la necesidad de que estén los esclavos, y alta para evitar que el fuego en algún momento pueda prender en las vigas del techo o en el techo. A pesar de ello, los accidentes solían ser habituales. Horacio relata cómo un solícito patrón casi se abrasa mientras asaba en el fuego unos gruesos tordos. Pues dice él que, habiéndose dispersado el fuego, las llamas incontroladas comenzaron a tocar el techo, obligando a que tanto comensales como esclavos primero pusieran a salvo la comida y luego intentaran apagar el fuego. Por lo que se refiere a los utensilios de cocina, apenas se diferencian de los que utilizamos en la actualidad, con la diferencia, eso sí, de los materiales empleados para fabricarlos. Tenían ollas de diferentes tamaños, cazos, sartenes, morteros, cuchillos, cucharas, pero no tenedores. Ellos no conocían el tenedor. No olvidemos que en alguna parte de la cocina también debía haber una despensa en la que se depositaban y se guardaban los alimentos que eran necesarios.
Una figura esencial de la cocina van a ser los cocineros, el cocus. Sobre los cocineros romanos tenemos muchas referencias en las comedias de Plauto, quien no va a dar una visión muy favorable de ellos y les acusa de ser ladrones que roban la comida a sus patronos. Dice Plauto, los que hablan de un mercado de cocinero hablan con gran estupidez, pues no es un mercado de cocineros, sino un mercado de ladrones. Francamente, de haber buscado bajo juramento un cocinero de la peor calaña, no hubiera podido contratar a uno peor que este que traigo, charlatán, fanfarrón, apático, inútil, y más aún, el orco no ha querido recibirlo en sus dominios por un motivo, para que éste no fuese quien cocinara la comida para los muertos, pues es el único capaz de cocinar algo que no les guste. También estos cocineros son retratados como muy inclinados a la discusión violenta, siendo muy habitual que discutan entre ellos y se acosen unos a otros, tanto de falta de profesionalidad como y también que se ataquen también aquellos que practican profesiones afines. No solo contentos con criticar a sus homólogos, van a criticar a aquellos que hacen o tienen una profesión afín a la suya. En la Antología Latina se recoge alguna de estas discusiones, como una en la que un panadero mantiene la importancia del pan dentro de la dieta alimenticia, sin el cual no puede haber comidas. Nos dice la antología, a todos es necesario el pan, que nadie rechaza, pues sin él, ¿qué comidas pueden servir los mortales? A lo que el cocinero, que está discutiendo con él, le contesta, ¿quién acaso no me alaba cuando alfombro bandejas con pescado, mientras el rodaballo que el mar engañó se empapa ya servido? Desde luego, ese pan suyo que él ensalza y que él sin cesar alaba, no podría, créeme, agradar sin él, podía agradar él si nosotros así estuviera hecho de pura miel. Evidentemente, aquí el cocinero dice que si no es por nuestra comida, el pan no puede ser bueno. El pan agrada porque agrada nuestra comida. En un principio, en las casas romanas de la cocina se encargaban los esclavos. Y solamente en ocasiones muy especiales se va a contratar a un cocinero profesional. Fue habitual que las sucesivas conquistas de Roma favoreciera la llegada de esclavos que eran expertos cocineros y que en ocasiones servían de maestros y enseñaban la manera de cocinar a otros esclavos de la casa. La falta de algunos cubiertos, como ya les he dicho, la falta de tenedor fundamentalmente, favoreció que las viandas se presentaran en la mesa ya troceadas, aunque en ocasiones también se presentaban los animales cocinados enteros, que eran trinchados en presencia de los comensales y en el momento de consumirse. Sin duda, el trinchador tenía una importancia hasta el punto de que Juvenal se queja de la poca pericia de un esclavo suyo a la hora de trinchar la carne. Dice Juvenal, el mío no sabe ni sacar una tajada de cabra, ni una pechuga de gallina africana, aprendiz inculto de en todo tiempo, experto en chuletas de poca enjundia. Muchas consideran, y yo estoy parcialmente de acuerdo con ellos, en que la maestría a la hora de cocinar se convirtió en un arte. Pero este es un arte que no crearon los romanos, sino que lo importaron de la Magna Grecia y, sobre todo, de Sicilia. Allí había llegado desde la Grecia continental, que se había desarrollado por influencias orientales. Más concretamente, había sido introducido por un fenicio de nombre Cadmo. Durante los últimos siglos de la República Romana, los cocineros más afamados y los más buscados eran de origen siciliano. No todas las familias, como digo, podían prometerse un cocinero, llamémoslo así, un cocinero de alto standing. Solamente las más acaudaladas podían contratar este tipo de cocineros y solamente, como decía, en ocasiones especiales,
cuando iban a dar un banquete motivado por alguna celebración importante. En estas grandes casas, donde los esclavos eran numerosos, también eran muchos los que estaban adscritos a las tareas de la cocina, lo que favoreció que apareciera un cargo, el jefe de cocina, que era quien, con la aprobación del señor, decidía qué se comía cada día y cómo se cocinaba, encargándose él de la distribución del trabajo y de realizar las labores más delicadas. Por las obras de Plauto conocemos el nombre, inventado o no, de muchos cocineros. En ellas queda bien reflejado cuáles eran sus características, sus virtudes y sus defectos, como ya hemos dicho. Y el cocinero, en muchas de sus comedias, va a ser un personaje, si no clave, sí al menos siempre presente y en ocasiones ni siquiera recibe un nombre. Es el cocinero. Este es un ejemplo de una de esas vajillas romanas, aunque claro, quizás sea un mal ejemplo, porque esta es una vajilla toda ella de plata, que no era lo habitual en las cocinas. Pues bien, aunque habitualmente se trató de personajes anónimos, como decía, estos cocineros, o su nombre era inventado, sí tenemos noticia de uno real, muy relacionado con la gastronomía romana y conocido universalmente, más que cocinero, era gastrónomo. Se trata de Marco Gabio Apicio, que vivió en el siglo I y es la principal fuente de información sobre la cocina romana. No sabemos nada de su familia y muy poco de su vida. Sabemos que estuvo muy relacionado con Tiberio y tal vez con Druso el Menor, y por otro lado también parece ser que fue amante de Sejano, pero de su vida no sabemos nada más, solo una anécdota que desconocemos si es real sobre su muerte, y es que se suicidó cuando se enteró de que su patrimonio había disminuido en tal medida que no era capaz de mantener el ritmo de vida que hasta ese momento había llevado. Pero lo cierto es que todavía era considerablemente rico, lo único que no podía hacer todo lo que había hecho hasta ese momento. Su principal contribución, y esto es lo que más nos interesa a nosotros, es que escribió un libro de recetas de cocina que ha llegado hasta nuestros días y que lleva por título De re coquinaria. Se trata de 10 libros en los que se recoge la forma de cocinar y los ingredientes de cada plato. En este libro las recetas van agrupadas de forma temática, aunque lo hace de una forma bastante irregular. En la mayor parte de ellas, las salsas van a ocupar un lugar muy destacado y entre todas va a destacar ese garum, del que ya hemos hablado varias veces. Una salsa de pescado, probablemente de sabor fuerte y cuya receta no conocemos con esa actitud. Apicio, a pesar de que lo usa como condimento muy habitual y para fabricar otras muchas salsas, en ningún momento explica cómo se fabricaba. Solo en algún libre texto dice cómo se puede arreglar ese garum cuando huele mal, lo que ya de por sí indica que era un producto que no era barato, pues si cuando está estropeado nos dan un método para que lo arreglemos y lo podamos seguir utilizando, pues quiere decir que no es un producto barato. Habitualmente este garum va mezclado unas veces con aceite, otras con vinos y en ocasiones con los dos, junto con otras especies como pimiento y otros productos como piñones, miel, leche o nueces. En una obra tardía, creo que el texto estaba en la página anterior, en una obra tardía, en una obra tardía digo que probablemente es una obra del siglo X, las Geopónticas, que está dedicada a la agronomía, se recoge una posible receta del garum en los siguientes términos. El llamado licuamen se produce de la siguiente manera: verter las entrañas del pescado en un recipiente y luego agregar sal,
Verter pequeños peces, especialmente pejerreyes, salmonetes, anchoas o cualquier pez pequeño que haya. Todos deben ser salados de la misma manera, para dejarlos madurar al sol y revolver constantemente. Una vez que haya madurado con el calor, se extrae de eso el garum. Una canasta grande se llena con los peces pequeños antes mencionados. El garum fluirá en la canasta, lo que se cuela a través de ella, llamado liquamen, será recogido, el resto se convertirá en alec. Algunos también agregan 2 sestarios de vino viejo por cada sestario de pescado. Si necesitas usar el garum inmediatamente, no lo dejes al sol, sino que hiérvelo y de esta manera se hace una salmuera tan concentrada que un huevo flote en ella. Si se hunde, no tiene suficiente sal. Se pone el pescado en otra olla, se agrega orégano y se pone al fuego hasta que hierva y reduzca bastante su volumen. Una vez se haya enfriado, ponlo en un colador una segunda y una tercera vez, hasta que quede claro y después poner la tapa. La flor del garum, sin embargo, se obtiene de esta manera. Tomar las entrañas de atún junto con las branquias, el suero y la sangre. Esparcir sal sobre él y dejarlo macerar durante 2 meses. Luego se perfora el recipiente y saldrá el garum llamado animatum. Me imagino el olor de una factoría de salazón que debía ser fuerte. Al margen de esta receta, parece seguro que se elaboraba con la sangre, las huevas y el sistema digestivo de los peces. Todo ello mezclado con una gran cantidad de sal, cercana al 50% del volumen total. La presencia de la sal evitaba, como es lógico, la descomposición natural y la maceración probablemente se producía por la presencia de los jugos digestivos del atún. No se trataba, por tanto, de una putrefacción. El garum más famoso era el llamado garum sociorum o garum de los aliados. Se fabricaba en la Bética y concretamente en Baelo Claudia, probablemente a partir del atún rojo que desde el Atlántico cruzaba al Mediterráneo. La reacción del garum con otras salsas, en este caso actuales, y cuyo origen es el pescado, como el surtroming sueco, el nouk nam vietnamita, aunque esta salsa en realidad es de origen chino, el pisalat de Niza o la colatura de cetera de Campania, pues la relación del garum con estas salsas aún está por demostrar, aunque todas ellas se decantan por un gusto de sal, sabor fuerte y salado del pescado macerado. Bien, yo les traigo aquí una serie de recetas de apicio, pero creo que ya estoy pasado de tiempo. Como van a tener ese dossier en el que aparecen todas, pues quizá mejor las leen ahí. Hay una que sí que me llama la atención porque es una receta relativamente fácil de hacer. Es la última que aparece en la diapositiva, que es la receta de pata de cerdo, que podemos hacer en casa. Yo desde luego no la he hecho, pero probaré a hacerla, y que puede ser interesante y puede ser agradable. Dice, poner a cocer la pata de cerdo con muchos higos, 3 hojas de laurel. Una vez cocida, sacarle la piel y trocear unos cuadraditos que se rellenen con miel. A continuación, envolverla en harina y aceite de manera que quede cubierta por una capa protectora. Meterla en el horno y cuando esté bien hecha, sacarla y servir. Al que le guste la mezcla de sabor salado y dulce, pues probablemente sea una receta interesante y, como digo, no muy difícil de hacer. Sobre las recetas que nos proporciona Apicio, en general podemos decir que en todas ellas predominan habitualmente las verduras y que es habitual la mezcla de carnes y de pescados,
en el mismo plato. Que también es habitual la mezcla de salado y dulce y que las comidas suelen ser muy especiadas, domina fundamentalmente el cocido sobre el asado. Vamos a intentar finalizar, aunque sea muy por encima, con el lugar de las comidas, con el triclinium y una comida, un ejemplo de una de las comidas. El lugar de las comidas, como pueden ver, era el triclinium, una habitación especial de la ciudad, de la casa. Habitualmente era la habitación más destacada de la casa. Y solía ir profusamente decorada. Esta reconstrucción que ven aquí está inspirada en una Domus Pompeyana, en la Villa de los Misterios. El suelo es así, las paredes están pintadas así. No veo que tenga esa ventana tan bonita que ponen, porque esa pared está cubierta, creo recordar, también con pinturas o con parte de pinturas. Pero bueno, lo hace agradable, no es exactamente así. Como digo, era la habitación más importante. Los romanos comían recostados sobre el lado izquierdo. No comían sentados como nosotros, comían recostados. Se recostaban en las llamadas clina, de ahí el nombre de triclinium. Tres clina, la clina era una especie de cama, habitualmente individual, se colocaban en esa disposición que ven ahí en forma de U, con la mesa en el centro, en una posición un poquito más baja, para que se pudieran alcanzar mejor los alimentos. Cuando había muchos invitados, se podía repetir esta formación varias veces, o poner unas clina más grandes en las que, en lugar de una persona, podía haber dos, tres o cuatro personas. Entonces, lo habitual, el sitio, digamos, el sitio de lujo de la casa, solía ser este triclinium, que llevaba esas paredes decoradas, llevaba los suelos habitualmente con mosaicos. Este es un suelo normalito, con un mosaico, sí, pero un mosaico geométrico, que es el que realmente tiene, pero, como digo, habitualmente estaban decorados con mosaicos. ¿Qué comidas realizaban al día los romanos? Los romanos realizaban al día tres comidas, estas que vemos aquí. El ientaculum, que se realizaba al amanecer, era una comida muy ligera. Solían comer unas barritas hechas de pan, de farro, con farro, que es un cereal semejante al trigo, al que podían añadir un poco de sal. El prandium, que se hacía al mediodía, y que lo habitual era una comida todavía más ligera, era lo habitual era comer los restos de comidas anteriores, casi de pie, como hacía mi maestro Blázquez, que llegaba a la cocina, comía de pie en dos minutos y se iba. Pues ellos hacían el prandium, de ahí por el de la palabra italiana pranzo, que la emplean para comer. Y la última comida del día era la coena, la cena, que se hacía al atardecer. Y antes era al atardecer, tradicionalmente desde el atardecer hasta la puesta del sol. Nunca debían acabar después de la puesta del sol para permitir que los comensales regresaran a casa con cierta seguridad, tuvieran luz para regresar. Recuerden que las calles romanas no estaban iluminadas. Pues esas eran las tres comidas. Como pueden ver, algunas de las palabras se nos han conservado, tanto prandium para los italianos como cena para nosotros. Una última parte, y con esto yo acabo, van a ser los banquetes. En los banquetes hay que distinguir entre los banquetes públicos, que solía dar el Estado con motivo de ciertas celebraciones o algunos personajes importantes del Estado para celebrar alguna cuestión personal, homenajear a algún difunto, pues solía haber esos banquetes públicos, pero lo importante eran las cenas privadas, los banquetes privados que organizaban habitualmente personas de gran poder económico para sus amigos. Y si tenemos un ejemplo de cena romana descomunal, exagerada y que sale en todos los lados, es esa cena de Trimalción. La cena de Trimalción nos la transmite Petronio en su Satiricón. Es la segunda parte del Satiricón y los que hayan visto ese Satiricón de Fellini y alguno más que hay por ahí, pues ahí está recogida la cena de Trimalción.
Como ya hemos dicho, las buenas costumbres determinaba que la cena comenzara a la caída del sol y concluyera ese antes del anochecer. No creo que este fuera el caso de esta cena de trimalción, por lo que vamos a ver. Es un largo relato esta cena, es un largo relato que comienza con un paseo de los comensales para después llegar al triclinium. En la entrada del triclinium, un esclavo les pide que lo hagan con el pie derecho. Los esclavos de trimalción eran de origen alejandrino y tras asearse, como mandaba la etiqueta, y una vez acomodados los comensales, comenzaron a servir la cena. Las comidas tenían, como digo, esas tres partes que ya hemos visto, y la gustatio comenzó con unos aperitivos servidos en una gran bandeja, y en ella iba un pequeño asno de bronce que llevaba en su serón aceitunas, en un lado verde y en otro aceitunas negras. En la bandeja también había lirones condimentados con miel y adormidera, salchichas, ciruelas de Damasco y granos de Granada. Además de estas delicias, a continuación apareció un espectacular plato que era una gran bandeja en la que había una gallina de madera con las alas extendidas, en la actitud de proteger a los polluelos. Entre la paja iba en la bandeja, que iba en la bandeja había numerosos huevos de pavo, que en realidad eran huevos falsos que fueron repartidos entre los comensales. En su interior de cada uno de ellos había un papagafio, pájaro canoro, que se alimenta de insectos, en ocasiones de frutas y sobre todo de higos. Iba envuelto en una yema picada y estaba sazonado con pimienta. Estos aperitivos estaban regados con abundante vino melado en la proporción que ya establecía Columela de 10 libras de miel por cada 13 litros de vino. Para rebajar un poco la comida se hizo una pausa en la que se sirvió vino de Falerno, uno de los más apreciados, envejecido 100 años. Tras estos aperitivos, que ya de por sí solo eran una opípara cena, comenzó a servirse la primera mesa. En primer lugar, apareció una gran fuente sobre la que, colocados en círculo, estaban los 12 signos del zodiaco, encima de cada uno de los cuales había situado un alimento alegórico. Sobre Aries habían puesto garbanzos, un pedazo de carne de ternera sobre Tauro, criadillas y riñones sobre Géminis, una corona de flores sobre Cáncer, un higo chumbo sobre Leo, una matriz de cerda joven sobre Virgo, una balanza con un pastel dulce en uno de sus platos y una torta en el otro sobre Libra, un cangrejo de mar sobre Escorpio, un octoplétano, alimento que no sabemos lo que es, sobre Sagitario, una langosta sobre Capricornio, un pato sobre Acuario y, por último, dos salmonetes sobre Piscis. En el hueco central de la bandeja estaba colocado un panal para acompañar con ello, con todo, un panal. Y un esclavo les iba repartiendo pan a todos los comensales. Consumidos estos alimentos, los esclavos quitaron la parte superior de la bandeja y debajo había aves cebadas, tetinas de cerdo y liebre. En las esquinas había unas figurillas con unos odres de los que emanaba garum y la pimienta sobre peces. Además, sin tiempo para reponerse, los esclavos aparecieron de nuevo portando una gran fuente con un jabalí de enormes proporciones. De sus colmillos colgaban dos espuertas repletas, una de dátiles frescos y otra de dátiles secos. En su costado se había colocado una serie de lechones realizados con mazapán que estaban en actitud de mamar. A continuación, se sirvió un cerdo blanco asado y relleno de salchichas y morcillas. Ahora sí, los comensales necesitaban un poco de reposo y tras un prudencial periodo de tiempo se sirvió teatralmente un ternero cocido de unas 200 libras de peso que un esclavo vestido de hayas troceó con un cuchillo y repartió entre los comensales. Se continuó con una gran fuente repleta de confituras y en cuyo centro estaba ocupado por un priapo hecho por el pastelero.
y frutas de todas clases, uvas rociadas de azafrán. Tras una nueva pausa, se sirvieron gallinas cebadas, que previamente habían sido deshuesadas, y huevos de oca encapuchados. La cena no había acabado y faltaba una segunda mesa, los llamados postres, que por sí solo también era una pípara cena. Se comenzaron sirviendo tordos confeccionados con flor de trigo y rellenos de pasas y nueces, membrillos en forma de erizos. Después, una oca cebada con guarnición de peces y aves de todo tipo que, según Trimalción, su cocinero, había confeccionado con carne de cerdo. Luego vinieron ostras, vieiras y caracoles. Se hace evidente que para consumir este abultado número de viandas se requeriría un prolongado espacio de tiempo y de comensales también, lógicamente, sin hablar del apetito que estos debían tener y de ahí que los banquetes que ofrecía Trimalción fueran célebres por concluir no bien entrada la noche, sino al canto del gallo, al amanecer, evidentemente lo que establecía fuera, lo que fue, evidentemente era lo que el protocolo no establecía. Y probablemente con este terminal amanecer también evitaban ese regreso a las casas por parte de los comensales a oscuras. No todas las cenas eran como la de Trimalción. Las había mucho más modestas y tenemos una invitación que nos recoge Filodemo de Gadara, y tenemos ese texto de una invitación, un texto que dice: mañana a su humilde casa, queridísimo Pisón, te invita a las 9, tu camarada Caro, a las musas para el banquete anual de la vigésima. No habrá exquisiteces ni vinos de Quíos. En cambio, verás amigos sinceros y escucharás discursos mucho más dulces que aquellos del Palacio de los Feacios. Si, por tanto, Pisón, quieres volver la mirada hacia nosotros, celebraremos, en lugar de una modesta fiesta de la vigésima, una más opulenta. Filodemo de Gadara nos transmite que en las cenas muchas veces era mucho más importante la compañía de los amigos, oír lo que nos tenían que contar, lo que nos tenían que decir y conversar con ellos, que los propios alimentos que se sirvieran en la cena. Hasta aquí hemos hecho un breve recorrido de cómo se alimentaban los romanos, cómo evoluciona la dieta a lo largo de los siglos y cómo muchas costumbres lo han podido ver y muchas formas de cocinar y de alimentarse no han variado demasiado a lo largo de los siglos. Solamente nos queda ahora preparar, como les decía, alguna de esas recetas que nos proporciona Picio, recetas que, como ya les he anunciado, tienen en la documentación, y comprobar si lo que ellos comían es de nuestro agrado o no lo es. Muchas gracias. El turno de preguntas, si tiene alguna curiosidad, algo que no haya quedado excesivamente claro. ¿Sí? El vino. Bueno, depende. El vino se podía, como ya he dicho, mezclar con... No sé por qué esto no me deja salir de aquí. Se podía mezclar con miel, se podía rebajar con agua, pero yo no tengo tan claro que esa costumbre de mezclarlo con agua fuera la costumbre habitual, la de siempre. Es cierto que en algunos textos la diferencia de tomar el vino en Roma a tomar el vino en otras, por otra parte, de otros grupos, los textos dicen que los bárbaros tenían la costumbre de tomar, eran bárbaros porque el vino lo tomaban solo, no lo mezclaban con agua. Hombre, teniendo en cuenta que en ningún texto yo he visto que los romanos bebieran agua, no lo he visto, hombre, deberían beberla, pero yo no he visto que fuera habitual el consumo de agua, pues si lo que bebían era vino, no podían estar todo el día bebiendo, si necesitamos 1,5 litros, 2 litros de líquido al día, no creo que se bebieran 2 litros de vino al día, entonces quizás fuera habitual que lo rebajaran con agua realmente, pero yo creo que no tenemos noticias ciertas
de esa rebajada con agua, si era costumbre solamente en las cenas, para que se bebía mucho y evitar que la gente se emborrachara, entonces lo rebajamos con agua y listo. Lo que pasa es que también, y eso dicho por la Guardia Civil, lo de cuando comemos actualmente y decimos, bueno, me bebo, en lugar de un vaso de vino, me bebo 3 vasos o 4 vasos de vino con agua. Al final estás bebiendo más vino que si te bebes el vaso de vino solo. Y al final tardas más tiempo en eliminar el alcohol de la sangre si lo has bebido con agua, porque es más líquido que hay que eliminar, que si lo has bebido solo. Con lo cual, bueno, yo tengo mis dudas. Sí parece ser que lo rebajaban, que lo mezclaban con miel, porque lo dice Apicio, pero no tengo claro que lo, hasta qué punto era habitual y cuánto y en qué momentos. Ah, pero me tienen que subir el volumen porque si yo no la oigo. ¿Nos escucháis? Ahora ya sí, ahora ya sí. Bueno, pues antes de nada, os envío las felicitaciones por parte de los alumnos por la conferencia. Me han quedado todos con hambre. Y aparte de eso, nos preguntan si existe algo parecido, existiría algo parecido al cabello de ángel, hecho con calabaza o dulce, existía algo parecido. Dice que nuestra referencia no lo dice. Sí sabemos que hacían confitura de calabaza. ¿Cómo hacían la confitura de calabaza? No lo sé, no tenemos la receta. Yo he leído a Picio y no la he visto. Si alguno de ustedes lo ven, por favor, escríbanme y me lo dicen. Pero no he visto nada semejante a ese cabello de ángel. Parece que el vino iba mezclado con canela y hierbas diversas. ¿Es así? Sí. Aparte de la miel, evidentemente, incluso con garum. Ellos lo mezclaban con cualquier tipo de especia que pudiera dar más sabor a lo que tomaban. Y eso lo hacían con todos los alimentos, evidentemente también con el vino. También había un vino especiado, le añadían ese tipo de ingredientes. Ya digo que incluso el garum, que parece que no casa muy bien vino y garum, o sea, un sabor fuerte como el del pescado mezclado al vino, pues no sé, no lo veo. Pero es cierto que lo hacían porque lo dice Apicio. Más. Hacen referencia al tema de ser vegetarianos, que si tenía alguna connotación religiosa. No. No, por lo menos que yo conozca, no. No, ellos lo habitual es que comieran frutas y verduras, porque yo creo que es lo más fácil de conseguir por la mayor parte de la población. O sea, ten en cuenta que incluso en nuestras sociedades, matar una gallina para hacer un caldito para una persona que había estado enferma o para una mujer que acaba de dar a la luz, era un extraordinario. O sea, entonces, matar a un animal que te producía beneficios, en el caso de la gallina te daba huevos, pues no era lo habitual, no era lo habitual. Entonces, lo habitual es que comieran productos que eran fácilmente reemplazables. Y digo, entiendo por fácilmente reemplazables todos esos productos de la huerta, todos esos productos vegetales que había que cultivar y esos productos que nos podrían proporcionar los animales en su estado natural, o sea, esos huevos que vimos como parte fundamental de los alimentos de origen animal y esa leche, ese queso. Entonces, empezaron a comer carne de forma carne y pescado, pero primero carne y luego pescado de forma quizá tardía y de forma muy excepcional, muy excepcional. Pero era una cuestión económica. Me preguntan que si lo de comer recostados en el lado izquierdo tiene algo que ver con que el estómago esté en ese lado. No. Tiene que ver en que todos somos diestros. Entonces, si tú tomas sobre el lado derecho, tienes que coger la mano en la comida con la mano izquierda, que es difícil para muchos. Y no puedes con la derecha porque estás tumbado. Entonces, tumbarse sobre el izquierdo tiene que ver con la maniobrabilidad del brazo, que normalmente somos diestros y es más fácil. Es además que la mano siniestra se utiliza para otras cosas y no precisamente para comer. Sí.
Ahora no voy a entrar en detalles. Otro día os lo cuento. Pues, sí, parece que la carne de ternera, cordero, el conejo, no era tan consumida como la del cerdo. ¿Es así? No, eso ya lo he dicho, ya lo he dicho. Ellos preferían, como carnes primarias, la única que comenzaron a consumir y el único animal que desde el principio se crió para consumir era el cerdo. Luego, excepcionalmente, consumían oveja o cabra cuando eran muy enfermas, se vivía una situación especial, o cuando se habían empleado como animal de sacrificio, ofrenda a los dioses. Una parte se quedaba al templo y la parte que no se entregaba al templo se la llevaban ellos para consumir, pero era una situación excepcional. La carne de vaca solamente se empieza a criar vacas para consumir a partir del siglo III. A partir del tercero ya sí tenemos noticias de que se empiezan a criar vacas destinadas al consumo, igual que el cerdo, pero es a partir del siglo III. Nos preguntan si consumían nieve un helado estilo japonés, nieve o hielo con zumo. Nieve o hielo con zumo. No tengo noticias, no tengo ni idea. Yo no lo he visto, no lo he visto. Alguien hizo un sorbete alguna vez con hielo. Pero en época de Nerón, ¿alguien hizo algún sorbete? ¿Puede ser? Podría ser, podría ser. Yo no he encontrado, desde luego no he encontrado nada cuando, siempre que leí, y de alimentación he leído bastante, no he encontrado referencias. Sí, por lógica, es lógica pensar que a lo mejor sí. Lo que pasa es que, evidentemente, la obtención del hielo en el mundo romano debía ser de una manera semejante, como se ha hecho en todos los pueblos de España y supongo que de todo el mundo, antes de que existieran las formas de fabricación artificial del hielo. Y es, en época de invierno, ir a zonas de montaña donde había ese hielo y esa nieve. En esa zona de montaña se creaban unos llamados pozos de la nieve, donde se metía nieve durante el invierno y se atestaba bien para que estuviera bien aplanadita y se cubría con paja. Y luego en verano, que era lo que se hacía en mi pueblo también, se subía con animales de carga, se subía con unas mulas o con unos burros y unos serones, se llenaban los serones de esa nieve que se había conservado durante todo el invierno y se bajaba al pueblo, llegaba al pueblo muy, muy poquita, porque claro, se había disuido por el camino, y era la que se utilizaba en el pueblo. Si se utilizaba para hacer sorbetes en el mundo romano, pues yo no tengo referencias. No. Si he leído algo, han pasado la vista por encima y no le he prestado atención. Igual, pero ahí en la noche de los tiempos, haberlo leído por ahí, por aquello, el clásico comentario de curiosidades, bueno, el primer sorbete, no sé, tampoco tengo la fuente, con lo cual dejémoslo en stand-by. Que se hay noticias sobre triquinosis y problemas asociados con el cerdo. Las fuentes no dicen nada. No dicen nada. ¿Los tuvo que haber? Sí. Pero... Seguro. Pero pasaría, cuando hablan de gente que ha muerto, pues sería como en el siglo XVIII y XIX y en parte del XX, que mucha gente, la mayor parte de la gente, o mucha, moría de un cólico miserere. Un cólico de muerte. Y a ese cólico miserere le podía ser cualquier enfermedad, pero cualquiera. Entonces, es probable porque uno de los motivos por las que determinadas culturas y determinados grupos religiosos prohíben el consumo de carne de cerdo, como el caso de la religión islámica o como el caso de la religión hebrea, es precisamente que son zonas de mucho calor y los problemas que puede conllevar el consumo de la carne de cerdo. Entonces, no es por otro motivo. Consideran que es un animal impuro, sí, porque se revuelca en el barro y en el estiércol que hay en su pocilga, le consideran impuro, pero también los que tienen cerdos dicen que es el animal más limpio que hay. Pero yo creo que la prohibición viene en base a esas enfermedades que pueden transmitir el cerdo, y evidentemente tuvo que haberlas en el mundo romano, pero no nos especifican, yo no conozco ningún texto que se centre en los problemas de salud relacionados con el consumo de carne de cerdo. También nos preguntan, y hablando del cerdo, a nivel de embutido, ¿de qué se conoce? Tipo chorizos, anales,
Hacían embutidos. Lo que pasa es que no tengo yo relación de qué tipo de embutido. Algo parecido al chorizo sí que lo hacían. Algo parecido. La morcilla no creo, no he visto la utilización de la sangre para hacer un embutido. Sí la carne, embutido de carne sí, pero... ¿Y qué si se sabe de recetas procedentes de otras partes del imperio? Hombre, utilizan especias que no son propias ya del mundo latino, con lo cual ahí... pero la pregunta es esa, existen productos, además, digo yo, y eso lo añado yo, además de las especias, que procedieran de fuera de Roma. Sí, vamos a ver, productos que venían de fuera de Roma, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente tanto en frutas como en verduras, como en productos animales, pero los productos que venían fuera de Roma, de productos animales, ya venían, digamos, confeccionados, como esos jamones ceretanos de los que he hablado. Recetas que diga Apicio son confeccionadas. Apicio en algunas de las recetas sí dice, en algún momento dice, los de tal zona hacen esto. Pero yo ahora mismo no tengo en mente ninguna que diga, pues sí, en España esto se fabricaba así. No. O esta receta procede de los hispanos. Pues no, pero creo que Apicio en algunas recetas sí habla de algún regionalismo. Qué susto, nos hemos cortado con unos cortinos. Sí. Aquí en el chat nos ha dado un parto a todo. ¿Alguna pregunta más en el chat? ¿Aquí hay algo más? Bueno, preguntan que esto es que no sea romano, pero romano. ¿Si existe constancia de alguna receta o alimento de la España prerromana que fuese popular o adoptado por los romanos? Aunque no les gustaba mucho, sí, la cerveza. La cerveza. Los romanos eran de vino y supongo que sobre todo en Roma capital no creo que se consumiera mucha cerveza, pero los ejércitos sí bebían, el ejército bebe cualquier alcohol, da igual. Me recuerdo de una célebre película de Marlon Brando, ahí se me ha ido la casa de té en la luna de agosto, que hacen un licor fuertísimo con patata. El que ellos le llaman camote. Y cuando le pregunta al comandante americano que este cuánto tiene, dice, este es de 5. Y él dice, 5 años, y dice, no, 5 días. Entonces era una fabricación rápida de alcohol que tiene un gran éxito entre la tropa americana que ocupaba la isla. Y cualquier ejército, yo creo que es inherente al ejército, se beben en cuestión de alcohol lo que encuentran. Entonces, la cerveza sí fue popular entre las legiones, no tanto en Roma, y el primero es el que se me ocurre, sí, seguramente habría más, pero es el que se me ocurre, la cerveza, sí. Pregunta también los alumnos si a la hora de pinchar, puesto que al tenedor había que esperar bastantes siglos más, si utilizaría el cuchillo o si se comía con las manos, como ocurría con los dedos. Fundamentalmente las manos. Fundamentalmente las manos. Es lo más cómodo. Pinchar con cuchillo una aceituna es complicado. O una uva. Entonces, yo creo que fundamentalmente las manos, sí. Y en cuanto al instrumental de pesos y medidas, que se hacía más instrumentos además de la clásica romana. Sí, tienen instrumentos de pesos y medidas, los vasos de Vicarello, por ejemplo, que aparte de darnos un recorrido, eran para medir líquidos. ¿Alguna pregunta más desde el chat? Bueno, entonces vamos a... Si aquí no hay nadie... La última, ¿el ejército no tenía un vino tipo vinagre que ¿tipo? Mezclabas durante las marchas? No, el ejército para las marchas lo que solía beber era la llamada polska, que era una mezcla de agua y vinagre.
Polska es lo que le dan a Jesucristo cuando está en la cruz, que el cristianismo lo interpreta como un gesto de crueldad por parte de los soldados romanos. Fijaros lo que le dan a beber, agua y vinagre. Y en realidad era un gesto de generosidad. Le dan a beber al crucificado lo que ellos tenían, quitándoselo de su ración. Le dan a beber agua y vinagre, que es lo que habitualmente bebía el ejército durante las marchas. Pues ahora sí, desde el chat, esto, nosotros hemos terminado. Bueno, pues si aquí no hay nada más, nos vemos, recordar, a las 4:30.